Coraza de San Miguel Arcángel, oración de protección para el hogar, amor, paz y prosperidad integral. Hermanita, hermanito, confía con todo tu corazón en que Dios va a derramar sobre tu familia toda clase de bendiciones, y con la ayuda de San Miguel Arcángel nos dará la protección, la paz y la prosperidad integral en nuestros hogares. Imagina en este momento cómo cae del cielo una gran lluvia de bendiciones sobre tu casa. Dispongamos el corazón para realizar esta hermosa oración. Padre y Señor nuestro, Señor del cielo y de la tierra, Creador de todo lo visible y lo invisible, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Soberano de nuestros corazones, digno de alabanza, digno de adoración, mi corazón es todo tuyo, como tuyas son mis fuerzas, mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. A ti te rinden honores cada una de mis células. Mis entrañas tienen grabado tu sello de pertenencia. Tú eres el soberano, mi salvador y redentor. Tú, príncipe de la paz, eres mi paz. Mi vida está en tus manos. El trono de mi corazón te pertenece y no hay nada que merezca mi atención, sino aquello que procede de ti, Dios mío, y a ti me conduce. Proclamo el poder de tu santísimo nombre sobre cada una de las áreas de mi vida. Especialmente a ti consagro mi hogar, mis hijos y mis seres queridos. Proclamo tu soberanía sobre nuestros pasos, acciones, pensamientos, palabras, emociones y decisiones. Derrama en este momento, amado Señor Jesús, tu sangre preciosa como una coraza de protección sobre esta familia. En este momento menciona las familias que quieres consagrar a través de esta oración. Tu sangre nos cura. Tu sangre redentora nos libera, tu sangre poderosa nos salva. Recibimos tu protección, esa fuerza que solo viene a mi hogar, porque nos hiciste uno contigo, porque en el bautismo nos engendraste a la vida nueva, porque nos hiciste renacer del agua y del espíritu, y en ti está la autoridad y el poder que destierra las fuerzas del maligno que se quiere apropiar de lo que no le pertenece. Por eso avanzo acorazado, fortificado en tu santísimo nombre y con la ayuda de San Miguel Arcángel contra el reino de las tinieblas que quiere avasallarme. Con óleo santo sea ungido mi ser, mi familia, mi hogar, mi trabajo, que sean protegidas las entradas y salidas del territorio que pisamos y en el cual nos movemos, que sean cubiertos los techos, los pisos, los muros de mi hogar, para que ningún espíritu maligno pueda acampar, que sean destruidas las fuerzas satánicas que quieren robar, matar y aniquilar la vida de gracia que derramas en abundancia sobre aquellos a quienes amas y proteges. Que sea invalidado, amado Dios, todo plan siniestro contra nosotros, tus hijos. Que sean atados y encadenados por San Miguel Arcángel los principados y potestades, los soberanos de este mundo, y las huestes satánicas que trabajan en la destrucción de mi comunidad, de mi país, del suelo que piso,
de mi parroquia, de la Iglesia Católica, de todos los creyentes y de todos los que estamos sellados con el nombre santo y soberano de Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Que sea humillada y pisoteada la cabeza de la serpiente por los pies benditos y santos de la siempre Virgen María. Que sea levantada y blandida la espada victoriosa de San Miguel Arcángel y resuene por los cielos y la tierra, ¿quién como Dios? Hoy y siempre. Ahora vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que nos proteja diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh príncipe de las milicias celestiales, con mi mayor humildad te pido que irradies sobre mí un rayo de luz y a través de ti, Arcángel San Miguel, llegue a mi hogar tu ayuda y protección. Imploro urgentemente por una intervención bendita y así lograr una solución a mis problemas, dificultades y cargas físicas, emocionales y monetarias. Te suplico que escuches mis ruegos para lograr encontrar paz y tranquilidad. Elimina de mi vida los obstáculos que dificultan mi camino y el de mi familia. Pidamos la prosperidad integral en nuestros hogares. Padre Celestial, te pedimos humildemente que nos permitas alcanzar la prosperidad integral en esta familia. Menciona nuevamente el apellido de tu familia. Padre Celestial, que podamos ser prosperados en el área espiritual para que siempre permanezcamos unidos a ti, especialmente en los momentos difíciles que como familia podamos atravesar. En el área material, para que no nos falte el pan de cada día, que nuestros ingresos sean prosperados e incluso sobreabunden, así como nos dices en tu palabra. En 2 de Corintios, versículo 9, capítulo 8. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. También, Padre amado, te pedimos que nos prosperes en el área física para que tengamos una excelente salud y así poder seguir avanzando en el propósito que tú tienes para nosotros como familia y poder tener una excelente calidad de vida. Sé que con tu infinito amor y protección, San Miguel Arcángel, y el poder que Dios te ha conferido, me otorgarás lo que tanto te pido, porque tú nunca nos desamparas. Infinitas gracias te damos. Amén, amén y amén. Hermanita, hermanito que escuchas esta oración, es importante que cambiemos nuestra forma de pensar para que nuestra fe aumente y seamos fortalecidos en el amor de Dios y así poder recibir todo tipo de bendiciones. Repite después de mí. A partir de hoy cambiaré la queja por gratitud. Cambiaré la tristeza por gozo. Cambiaré las dudas por confianza, porque Dios me ama y quiere lo mejor para mí y para mi familia. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gracias por hacer esta oración, porque todo lo que a Dios se pide con fe y en oración es escuchado. Si te gustó la oración, dale me gusta y ayúdanos a compartirla. Si deseas que oremos por tus peticiones, escríbelas en los comentarios de este video o al número de WhatsApp +57 312 560 3947. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.